para la gráfica del coser. Te conviene haber visto la sección anterior donde decíamos cómo se construía la gráfica del seno. Ahí están los principios básicos. Si ya entiendes un poco, entonces podemos pasar a construir la gráfica del coseno. Fíjate bien, el coseno por definición en un triángulo agudo, sí, en un triángulo rectángulo, en un ángulo agudo, está definido como cateto adyacente entre hipotenusa. Si nos trasladamos al cartesiano, entonces aquí estaría el origen, el cateto adyacente se llama X y la hipotenusa se llama R, de tal forma que el coseno está definido como X entre R. Y entonces, si seguimos en el acuerdo, como lo hicimos para la gráfica del seno, que este círculo tiene radio unitario, es decir, radio valiendo 1, entonces esto se convierte en X sobre 1 y el coseno sería el valor del cateto adyacente de la X por su respectivo signo. De nuevo, el ángulo puede variar todo lo que quiera hacia el lado de los positivos, ángulos positivos o ángulos negativos, es decir, el dominio de esta función son todos los reales. El ángulo teta puede tomar todos los valores que le quiera. La única restricción es que nosotros respetemos el signo de X. ¿Sí? Si te fijas, el codominio o la imagen de la función seno fue menos 1. Entonces vamos a ver cómo también en nuestra gráfica del coseno no varía más que menos 1 a 1. ¿Sí? Si dijimos que este era el radio unitario, entonces aquí vale 1 y aquí vale menos 1. Esto que te había puesto aquí es la misma escala de aquí arriba nada más que en grados, ¿sí? Pero valores de Y son entre 1 y menos 1. Entonces, si alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Existe un ángulo para el cual el seno vale 2. Que te digan así, seno de teta es igual a 2. Aguas. No puede ser. ¿Sí? El seno de teta no puede valer más allá de 1 ni más allá de menos 1. Pónganse vivos, no se nos vayan a querer chantajear. ¿Sí? Igual va a pasar con el coseno. Su dominio son todos los reales, pero su rango, su codominio va a ser menos 1. ¿Sí? Vamos a empezar con el primer, valor, que realmente es más fácil de meter en la gráfica. Cuando el ángulo crece 30 grados, ¿sí? Vamos a seguir la misma reglita. Cerramos nuestro triángulo ahí donde el ángulo se cruza con la circunferencia. ¿Para qué? Pues para que el valor de la R o la hipotenusa valga 1, sea 1. ¿Sí? Y entonces respetemos esto que estamos escribiendo aquí. Y entonces el coseno va a ser X entre R. Estoy hablando de X entre R. Entonces el coseno es todo este valor, es grande. Si de aquí a aquí es 1, pues de aquí a aquí, déjame dejar esto para que lo veas bien, de aquí a aquí, ¿sí? Debe ser como 0.866, que son los valores que se van a repetir en seno y coseno. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, ahorita, porque ya lo vi en el calculador, pero verás que estos son los valores para los mutantes, ¿sí? Entonces, el coseno de 30 grados vale 0.866. Entonces, el coseno empieza muy grande, ¿sí? Ahorita vamos a decir, aguántame tantito. 45 grados, tendríamos que cerrar aquí nuestro triángulo. ¿Estás de acuerdo? Nuestro triángulo sería este. Y el valor del coseno es desde el punto hasta aquí. ¿Sí? Si te fijas, es 0.7071. Es decir, aquí el ángulo, el cateto opuesto y el adyacente miden lo mismo. Entonces, vamos y lo marcamos 0.7071. Ahí estamos. Crecemos el ángulo hacia 60 grados, cerramos ahí donde cruza con la circunferencia y el cateto X, si te fijas, ya está bastante disminuido y es exactamente la mitad del radio. Entonces, coseno de 60 vale 0.5. ¿Ok? Entonces, fíjate, coseno de 0. Coseno de 0. Cuando tienes el ángulo en 0 grados, de aquí a aquí
triángulo aplastado, ¿sí? En donde la X y la R tienen lo mismo y la Y, cállate, que vale cero, ¿verdad? La Y no le vale. Entonces, el coseno de cero es 1. Coseno de cero es 1. ¿Sí? Cuando el ángulo llega a 90 grados, tu triángulo es una línea vertical y el cateto, fíjate, el cateto adyacente como va disminuyendo. ¿Sí? Va disminuyendo hasta que toma el valor de cero. Entonces, el coseno de 90 va a ser. ¿Vamos bien? Si seguimos con el proceso igual que como lo hicimos para seno, nos daremos cuenta. Vamos a marcar 90 más 30, 90 más 45 y 90 más 60. Fíjate bien. 90 más 30 es 120. ¿Sí? 120, estaríamos hablando de que aquí cerramos nuestro triángulo. Bajamos la línea vertical y el X, el cateto adyacente, toma este valor. ¿Pero qué crees del lado de los negativos? ¿Sí? Entonces, el coseno es negativo en el segundo cuadrante, como te podrás dar cuenta. ¿Sí? Coseno va a ser negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Y los valores que va a ir tomando van a ser de nuevo 0.5, 0.7071, 0.866 y 1, pero negativos todos, ¿no? Entonces, fíjate, voy a prolongar 0.5, 0.7071 y 0.866 negativos todos. ¿Sí? ¿Lo alcanzas a ver? Fíjate bien. 180. Perdón, estamos en 90, ya no estoy haciendo 90 más 30, ¿sí? El triángulo es este y esto es lo que mide el coseno. 0.5, exactamente a la mitad. Lo creces 15 grados más, o sea, 135 grados, tu triángulo es este. Y el cateto X mide esto, como te digo, ¿sí? Que es lo mismo que lo opuesto, 0.7071. Lo creces a 150 grados, cierras aquí tu triángulo, el ángulo es de 150 grados, el triángulo es este y el cateto adyacente o cateto X toma el valor de 0.866, que es el que te va a hacer. ¿Sí? Ahora, cierras tu triángulo, perdón, abres tu ángulo hasta 180 grados, cierras tu triángulo aquí, otra vez toma esta forma, la X y la R toman el mismo valor, pero la X es negativa. Cuando la R, pues en una hipotenusa de obtenerse con teorema de Pitágoras, esa siempre será positiva, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que el coseno de 180 vale menos 1. ¿Y ahí te la llevas? ¿Sí? Entonces, podríamos decir que estos valores se van a repetir cuando nos vayamos al tercer cuadrante, ¿sí? Y van a seguir siendo negativos porque los catetos adyacentes van a quedar de este lado. Entonces, tendríamos otro punto aquí y otro punto aquí. ¿Sí? Para cerrar, pasando por cero y posteriormente, ahorita lo vamos a ver con él. Con el medidor de ángulos te darás cuenta, fíjate bien lo que dice, 180 más 30 me da 210, este es mi triángulo y este es el valor de X de aquí, 0.86. 180 más 45 me da 225, este es mi triángulo y el valor de X es negativo hasta 0.7071. ¿Sí? 180 más 60, 240, cierras tu triángulo aquí y el valor de X es la mitad, 0.5. ¿Sí? Que son los que marcamos aquí, te das cuenta. 0.86, 0.70 y 0.5. Te vienes para acá, no hay cateto adyacente, no despega, vale 0. Y por último, vuelven a ser positivos, 0.5, 0.70 y 0.86. ¿Sí? Entonces tendrías este punto. Este punto y este punto. Tu gráfica del coseno, uniendo suavemente los puntos, quedaría más o menos así. ¿Estamos? Entonces, fíjate bien, pueden continuar
pero a lo más que subes a uno y a lo más que bajas a menos uno. Su dominio son todos los reales, pero su rango, su codominio es de menos uno a nada más. ¿Sí? Bueno, no sé si tenga preguntas, pasaríamos a la plata.